Boca estaba necesitado de títulos y esto creo que aflojó un poco previo a todo lo que se viene, porque obviamente todos estaban buscando la séptima y eso es lo que realmente queremos para el futuro. Claro. Así que veremos. Te pregunto, sé que bueno, has sido vos bastante crítico de aquellos jugadores que se fueron de Boca o decidieron irse, pero que ahora a la distancia, cuando hablan, marcan que sueñan con volver o que no lo dudarían. ¿Qué análisis hace de eso? Porque cuando... No, que se queden allá. Que Sí, se ¿no? queden donde está. Sí, cuando quemaron las papas, no se animaron la presión. Claro. Y se fueron, y ahora que teóricamente está todo bien, quieren volver, te das cuenta que no son jugadores a Boca. Sí. Yo pasé las dos cuando fui a Boca. En la época de Bilardo la pasé muy mal. Me insultaban toda la cancha, tuve un mal momento, me fui porque lamentablemente Carlos no me quería, entonces me fui a España, cuando volví estaba el Bambino con su equipo, me fui otra vez y cuando volví dije no, ya me quedo, porque realmente quería quedarme, quería dar mi revancha personal. Se dio porque justo Carlos ya me conocía, Bianchi, y bueno, y así fue, entonces la vine a pelear, pero yo no me fui como ellos, escapándome, porque no me insulten, para que no, porque... Quiero venir cuando Boca es bueno y no es así, entonces... Claro. Sí, porque, Hay viste, que o poner sea, el pecho. a mí también me hace ruido el hecho de cuando había que poner el pecho y enfrentar el momento que obviamente todos lo sufrimos, ¿no? Porque obviamente ese fue el partido que nos marcó de esa final. Muchos se bajaron del barco, ¿no? Y ahora, cada vez que hablan... levantan la voz como dando a entender que quieren volver, ¿no? Sí, lo escuché de Benedetto, lo escuché del chico este, el uruguayo, el volante, ¿cómo se llama? Bueno, Nantes. Nantes, Cardona también quería volver. Yo creo que no soy quien, yo doy mi opinión, mi humilde opinión, y obviamente, pero yo no soy de tendría en cuenta. Yo creo que ya buscaría otro tipo de jugadores. Si son de esa característica, bueno, ya después decidirá el técnico y la comisión directiva qué jugadores vendrán, pero no creo que cuando se nombraba yo dije no, pero bueno, son ¿Cómo? gustos, vos tenés un gusto, yo tengo otro, pero podemos hablar tranquilamente o decir la opinión, ¿no? Sentí, viéndolo de afuera, sentí que hay un cambio a nivel general en Boca, desde obviamente la nueva gestión, Román con su gente, ¿lo ves así, lo percibís así? Siempre, como uno dice, y el viejo refrán, escoba nueva barre bien, así que la idea está el ímpetu, está todas las ganas, sabemos que Boca, por más ganas que ponga todo, los resultados mandan, vamos a los resultados, obviamente queremos la séptima, y yo creo que Román, como lo ha demostrado siempre dentro de la cancha, ser muy inteligente, y creo que ahora también es inteligente, y él lo sabe. Sabemos Está. que este torneo nos cayó de sorpresa, obviamente lo deseábamos y lo esperábamos, pero Sí. fueron puntos que fue perdiendo el archirrival y bueno, y nos dio la siempre nos daba un poquito más de ilusión cada fin de semana que perdía y nosotros ganábamos. Pero obviamente hay que ganar el torneo, Boca está en eso y se vuelve a repetir, es una lástima porque estaba bien, Sí. venía de ánimo muy bien y bueno, y ahora cortó todo esto. La última, Pepe, todo este cambio en el fútbol argentino, ¿cómo lo ves? Sacar los descensos, que no haya esa Muy moti, malo, ¿eh? desorden total, un desorden total, malo, hay otros intereses, Claro. la verdad que una falta de respeto total a los equipos de Nacional B que se rompieron el alma todo el año para ascender y que vengan y te digan en el último partido, mira, por más que gané no vas a ascender porque resulta que no vamos a hacer bajar los otros, es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza lo que está pasando. Pero bueno, más de mi opinión no puedo dar, A ver. pero sinceramente es una vergüenza. Está bien. Bueno, Pepe, la verdad que es lindo escucharte y bueno, no hay mucho para debatir porque no, al no haber fútbol es realmente... Si querés hablamos del fútbol, los jueguitos, Claro, no, viste, mentira, pero ni bueno, juego. nada, qué sé yo, uno también es consciente que esto no es joda y a veces más allá de que no, nos molesta porque uno quiere trabajar o hacer lo que habitualmente hacía. Pero en el medio está la salud, ¿no? Que es...
eso es lo que vos dijiste perfecto. No, esto no es joda, no es nada. El virus está ahí enseguida, así que hay que ser muy precavido, respetuoso de esta enfermedad y hay que cuidarse. Hay que cuidarse, chicos. Está así bien. Que, Pepe, mucho. Dale. Te mando un abrazo grande, gracias por atender. Chau, chau. Ahí estaba Pepe Basualdo. Bueno, que se queden allá, dijo. Si Agustín estaba atento en la declaración, bueno, esa declaración de Pepe. La pasé mal. Me sí, fui. Claro. No, pero la bueno, pasé, pero marcando obviamente de aquellos jugadores que se fueron cuando las papas quedaban, porque es verdad. En el 96 fue el está hablando de ahora. Está hablando de ahora, de Benedetto, de Nández, de los jugadores que se fueron cuando Boca perdió la final con River. Más claro echarle agua. Totalmente. Antes de ir a la tanda, después vamos a charlar también con alguien que ha jugado en Boca, así que atentos también a la nota. Romanos Restaurant, servicio de comidas a domicilio, variedad en platos. Todo casero, el locro es tremendo, las parrilladas ni te cuento. Bueno, las pizzas son creo que la gran especialidad de la casa. Picadas, unas picadas abundantes, hamburguesas, pizzanesas, pastas, empanadas. De todo lo podés encontrar en Romano Restaurant, Estados Unidos 3898, esquina Castro, atendidos por sus propios dueños. 1139 1554 17. Gran saludo para Daisy, para Florencia, para toda la familia de Romanos que nos está acompañando en Boca Pasión Total. Tengo tiempito para otro saludito. Como es habitual, Johnny, todos tenemos pasión, ¿no? Y como acá en la radio, o posiblemente los que nos están escuchando, nos están viendo también a través de las redes sociales, saben de lo importante que son los colores. La camiseta, el escudo. Por eso los amigos de LNS Sport también lo saben. Entonces, no dudes, si necesitas vestir a tu equipo, mandales un mensaje que te van a saber escuchar. LNS Sport te brinda la mejor indumentaria deportiva, no importa si es un equipo de amigos, un club, porque LNS Sport sabe vestir pasiones. Así que llamalos 1122-78-87-53. Ahí está Ezequiel, Cristian y también su mamá Liliana, que los van a asesorar y van a vestirse de pasión. Vamos a la tanda y a la vuelta seguimos con Boca Pasión Total. Cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Este año bombardeamos tus oídos con la música más fresca. La música más fresca. Para que te enamores. De tu radio. AM 810. Radio Federal. www.810am